Mi nombre es Mariela Escobar. Mi esposo sacó un crédito para pagar el pie de un camión que él es independiente, trabaja en transporte de carga. Íbamos súper bien pagando la letra sin ningún problema, pero con esto de la pandemia, él ha trabajado poco y no ha podido pagarlo. Entré a Banco Estado para poder postergar cuotas y me dice que tengo que estar al día para poder recibir esa ayuda. Pero ¿cómo voy a recibir esa ayuda si no puedo pagar las cuotas? No pude pagar el permiso de circulación de uno de los vehículos de nosotros. Mi hijo está sin trabajo y no recibo bonos, ninguna ayuda, nada. Sebastián. Hola. Bueno, Mariela, primero, y un consejo para todos, Tonka sí. y Polo. Normalmente, uno para poder postergar los créditos, lo primero que tiene que hacer es antes de caer en mora postergarlo. El banco ha postergado 345.000 créditos por lejos, el banco que más ha postergado. En la práctica, pero un consejo para todos los chilenos, y cuando uno es ciudadano, antes de caer en la mora hay que acercarse al banco, y el banco siempre va a renegociar, este banco en particular, esa morosidad en el caso que haya antecedentes como los que ella cuenta. Entonces, antes de Mariela decir, consejo para todos los chilenos, siempre es mejor ir a un banco y acercarse a este u otro antes de caer en la mora a pedir que no se postergue la mora, y no cuando se vence la cuota después empezar a ver cómo lo negociamos. Normalmente uno sabe antes del vencimiento si no puede pagarlo. En el caso de Mariela, vamos a tomar contacto con ella, pero dos cosas prácticas particularmente, probablemente, no sé cuánto es la morosidad, ella ya cayó en información comercial negativa y eso le debe estar pasando. Entonces déjame ver cómo podemos ver la posibilidad de renegociar esto, pero entendiendo que acá hay un desafío gigante para los bancos, pero sobre todo para los ciudadanos, de cada vez que tenemos que un crédito que está complicado y nos quedamos sin trabajo o alguna cosa, hacer la negociación antes de caer en la morosidad. Y normalmente, probablemente ella lo dijo, su actividad comercial había caído antes de no poder pagar la cuota, si no la habría pagado. Para aclarar, hay muchas personas entonces que están en DICOM. Esas personas, además del caso puntual que usted va a tratar de solucionar con Mariela, ¿no van a tener posibilidades, finalmente, porque funciona así la banca y eso va a ser igual en el Banco Estado, para ir entregando datos concretos al público que nos está viendo? Es que, Tonka, son dos cosas distintas. Uno negocia con cualquier banco, ¿eh? O con cualquier parte, con un colegio, un crédito, un pago, y uno tiene una fecha de vencimiento del pago. Y es súper importante que cuando ya sepamos que no podemos pagar, vayamos antes de que se vence el pago. Esto es igual que cuando uno en un almacén pedía fiado y uno antes de no poder pagar iba. Y le decía, si no, nos pasan dos cosas particulares. Lo primero, es obvio que hay un retardo en nosotros en ir a negociar antes de que sepamos efectivamente que no lo podemos pagar, y por lo tanto se complejiza la situación para cualquier familia. El DICOM, si es por ese crédito en particular, complejiza más la situación, porque no es que en el banco quien decide libremente sacarlo o no sacarlo del DICOM, sino que hay una mora comercial de más o un atraso de más de 30 días en el pago de su situación. Y por lo tanto, una solicitud súper de sentido común para todos. Siempre nosotros podemos saber cuándo podemos o no pagar una obligación que contraímos y que contrajimos. Y por lo tanto, es importante que antes de que se venzan esas obligaciones, hablemos con el banco y podamos renegociar esa situación. Si no pasa, en la práctica, que se nos complejiza mucho más la situación. Y esa es la lógica. No es que tú con DICOM no puedas renegociar, es respecto a la deuda que se te venció, es decir, que no la pagaste en el minuto que tenías que pagarla. Es mucho más complicado negociarla después de que no se pagó que antes que no se pagara. Y la verdad, yo en mi vida tuve DICOM a los 18 años, y pasaba que uno normalmente llegaba hasta el final, esperaba hasta que se venciera, que no supiera, para acercarse al banco a pedir que básicamente renegociáramos la condición. El banco hoy día, en materia hipotecaria y consumo, está renegociando y repostergando créditos, pero es importante que lo hagan antes del vencimiento de las cuotas, si no es muy difícil renegociar.